Bueno, pues vamos a ver esta presentación que hemos llamado toma de datos, estaciones geomecánicas para no geomecánicos. Entonces, bueno, esto que parece un poco, cierto, digo, un disparate, ¿no? Vamos a mandar a hacer una estación geomecánica a alguien que no es especialista, a alguien que no es un geomecánico. No se trata de eso, se trata de resolver una situación que es muy normal, que nosotros estamos en una etapa muy preliminar de un proyecto y nos piden pues una serie de datos para un primer encaje. Es decir, nos piden pues saber pues si los estratos buzan favorable o desfavorablemente, qué tipo de roca es más o menos, si hay algún tipo de inestabilidad, algunos parámetros básicos del terreno, del macizo rocoso, y nosotros pues tenemos en la obra o en las cercanías pues una persona que no es específicamente un geomecánico y le queremos instruir en tomar una serie de datos. Ese es el enfoque de esta presentación. Evidentemente, no podemos para nada basar un cálculo complicado, algo de responsabilidad, en una cosa tomada de esta manera. Pero, sin embargo, esto nos puede resolver un primer encaje. Entonces, pues lo he llamado estación geomecánica para no geomecánicos. Evidentemente, con estos datos haremos un encaje, un primer estudio que no exija responsabilidad, que no sea nada que luego nos pueda complicar. Y, por supuesto, después de este primer encaje, tiene que ir una persona especialista a revisar el talud, los parámetros, etcétera. Entonces, poco eso es el encaje de este protocolo. No nos olvidemos de que es algo muy esquemático para un trabajo de, no, de ninguna responsabilidad. Incluso recomendamos que este pequeño protocolo, la persona que vaya a hacerlo, que lo haga tutorizada con una persona más especialista o que lo haga tutorizado con una serie de vídeos que hemos preparado o que puede complementarse vídeos con un poco de formación, digamos, preliminar que le haga una persona más especialista. Ese es el objetivo de este trabajo. Bien, ahora vamos a ver una serie de presentaciones sobre cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que llevar al campo para hacer esta estación geomecánica, digamos, básica. Vamos a ver las diferentes herramientas y también vamos a explicar a continuación cuál sería digamos, la hoja de campo, la planilla, como llamamos en inglés el template, que vamos a rellenar con esos datos y que esa planilla es la que luego en el gabinete usaremos para ese, como hemos comentado, ni siquiera prefactibilidad, ese primer encaje, esas primeras observaciones del lugar al que vamos a analizar. Bien, aquí tenemos lo que sería la plantilla, la estación geomecánica básica que vamos a utilizar. Bien, como hemos comentado que es para no geomecánicos, la idea es utilizar, por ejemplo, bastantes apps que me permiten, bueno, pues tomar unos datos y que tengan un poco menos de, entre comillas, de sesgo especialista, ¿no? Bueno, aquí tenemos la estación, ponemos quién la ha realizado, el lugar y país, la fecha. Importante poner la declinación magnética. Si no la sabemos en el lugar, utilizar un programa, una web que nos dé la declinación magnética, porque las aplicaciones móviles normalmente van referidas al norte geográfico y las brújulas al norte magnético. Entonces ahí podemos tener alguna duda, lo ponemos, ponemos esa declinación magnética. Bueno, aquí hemos puesto una foto del afloramiento del talud. Es importante siempre hacer una foto y un croquis, ¿eh? De todas maneras, por lo menos ahí nosotros podemos interpretar si los datos que ha tomado la persona pues están bien tomados o no. Es importante en la foto del afloramiento tomar siempre, indicar, o sea, sobre la propia foto, indicar dónde está el norte y también una escala gráfica. Bien, como he comentado aquí en donde pone objetivos, ¿no? Comentamos que es un protocolo para una persona no especialista, con lo cual debe ser para trabajos que no requieran responsabilidad. Se recomienda ensayar antes con una persona especialista, como hemos comentado, los protocolos y que luego se supervise y se valore el trabajo realizado. Bien, ¿cuáles son los tres datos importantes que vamos a tomar? Como comentamos aquí, orientación de las discontinuidades, resistencia de compresión del macizo rocoso, digo, perdón, de la matriz rocosa, y las propiedades Rock Mass Rating MR de las juntas, incluyendo el parámetro RQD. Bien, material necesario, aquí lo comentamos, martillo de geólogo o en su defecto una piqueta, una parte puntiaguda y una parte con maza, una cinta de medir, un flexómetro de más de 1 metro, brújula con clinómetro sería lo ideal, pero este es un protocolo para no geomecánicos, usaremos una app y un móvil que pueda medir direcciones e inclinaciones. Son unos móviles que solamente cualquiera de la última generación lo tiene, que llevan pues, unos giróscopos, etcétera, que podemos medir orientación e inclinación. Es importante para las correcciones conocer, como hemos comentado, la dirección magnética del lugar y recomendamos dos apps en este caso. Hay muchas más apps que ustedes pueden practicar con la que les venga mejor, pero yo estos últimos días he practicado con varias apps y las que me han resultado más cómodas, más, digamos, amigables, son el RMR Calc, tiene una versión de pago y una versión free, he usado versión free. Supongo que será recomendable, si uno trabaja mucho, tener la versión de pago, RMR Calc. Y luego tenemos las medidas de orientación de planos,
que nos da directamente dirección de buzamiento y buzamiento, RockLogger. Bien, pasamos ahora a lo que sería la orientación de los taludes y las fracturas. Vamos con lo primero de los parámetros o de los aspectos que vamos a estudiar, que sería la orientación del talud y las fracturas. Bueno, lo primero es dibujar un croquis del talud y marcar las diferentes fracturas, estratificación, etcétera, agrupándolo por familias. ¿Qué quiere decir familias? Pues quiere decir una serie de diaclasa, de fracturas que guardan un cierto paralelismo. Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte haríamos un dibujo de la mejor manera posible. Aquí nosotros marcaríamos pues lo que sería la forma del talud, las diferentes fracturas, incluiríamos una escala gráfica, una persona, una distancia, etcétera, y intentaríamos indicar aproximadamente dónde se encuentra situado el norte. Bien, lo normal en geología sería utilizar la brújula, pero nosotros en este caso utilizaremos una app. Entonces, indicar la app que hemos utilizado. Importante siempre calibrar la brújula con respecto al norte u otro punto cardinal. Es decir, nosotros imaginaos que delante mío tengo el norte, pues yo cogería mi brújula o mi plano, colocaría aquí el plano y colocaría aquí la brújula, para de tal manera que este plano, mi dirección de buzamiento, mi buzamiento, me tenéis ahí hacia el norte. Entonces, de esa manera yo calibro la brújula. Aparte, de todas maneras, aquí nosotros indicamos cuáles son, digamos, las direcciones, digamos, notables en la medida de una, en la medida de un, de una fractura o de un plano cualquiera, que el plano puede ser incluso el plano del talud. Tenemos el rumbo del plano, strike en inglés, que es 90 grados menos que la dirección de buzamiento. ¿Qué es la dirección de buzamiento? Pues la intersección de la línea del vector máxima pendiente con la, digamos, la proyección con la horizontal. Ahí tenemos marcado la deep direction o dirección de buzamiento. Como mínimo, mediríamos una dirección de buzamiento y buzamiento, unas, digamos, orientaciones por cada una de las familias de fracturas que tenemos y una por el talud. Entonces, mantendríamos el talud, marcaríamos su dirección de buzamiento y su buzamiento o, en caso que midiéramos como rumbo y buzamiento, pero yo recomiendo siempre medir como dirección de buzamiento y buzamiento. En inglés, deep dir y deep. Tendríamos la estratificación, S0, o la foliación, familia J1, y luego cada una de las familias. ¿Que podemos medir más veces? O sea, tenemos una fractura, la medimos en un sitio y más veces, pues mejor. Después, otro parámetro sería la resistencia a compresión de la matriz rocosa, que nosotros la vamos a determinar golpeando una muestra, como veremos luego en varios vídeos, golpeamos una muestra del tamaño puño más o menos con la parte, digamos, maza del martillo de geólogo o con la parte maza de una piqueta. Golpeamos y vemos con cuántos golpes se rompe. También podemos golpear con la punta y vemos si hace marcas con la punta del martillo de geólogo. En función de con cuántos golpes rompe y si hace o no hace marcas, pues tenemos una serie de rangos de resistencia a compresión de la matriz rocosa, que vemos aquí en la imagen. Nosotros cogeríamos un mínimo de 5 y un máximo de 10 muestras y veríamos un poco cada una de ellas con cuántos golpes rompe y cuál es su categoría. Luego aquí nosotros marcaríamos una X, pues muestra 1, rompe con tantos golpes, pues categoría R3 o categoría R4 y así con cada una de las muestras. Bien, por último, el tercer, digamos, serie de parámetros que vamos a determinar va a ser la calidad del material rocoso, según el criterio de Beniaski, según el Rock Mass Rating, el RMR. Usaremos para eso una app, que es mucho más sencillo, una app con una interfaz muy sencilla, muy amigable, que sería el RMR Calc Free, que luego lo podéis buscar y descargarlo. Bien, para facilitar las cosas no vamos a medir las propiedades de cada familia de fracturas, sino cogeremos un conjunto. Entonces tenemos muchas fracturas, una fractura que viene así, otra que viene de tal manera. Cogeremos un valor promedio de todas ellas, los espaciados, los tipos de rellenos, etc. Y analizaremos un RMR promedio. Si por el contrario vemos una fractura que es muy marcada o que gobierna la estabilidad de esa zona, por ejemplo, pues tenemos una estratificación horizontal o subhorizontal muy marcada, o tenemos unas fracturas que buzan hacia la excavación muy marcadas, pues esa va a ser, digamos, las propiedades que vamos a medir. Y no mediremos propiedades de otras familias de fracturas menos relevantes. Bien. Aquí tenemos la interfaz gráfica de esta app. En primer lugar, calcularemos el RQD. El RQD es un parámetro fundamental en la geomecánica, el Rock Quality Designation,
Y el RQD se puede obtener de muchas maneras. Nosotros la más sencilla de obtener en un afloramiento es coger la cinta métrica, un metro o dos metros, pero vamos, lo más fácil sería un metro, y contamos cuántas fracturas de todo tipo, cuántas fracturas de una familia, de otra familia, de una falla, me interceptan ese metro. Lo puedo hacer en vertical, por ejemplo, y en horizontal, y obtener, por ejemplo, un valor medio de ambas. Entonces yo, lambda, el parámetro lambda, es fracturas por metro. Si yo tengo 8 fracturas en un metro, pues tendré 8 lambda. Si, por ejemplo, estoy midiendo en 3 metros y mido 25 fracturas, pues divido 25 fracturas entre los 3 metros. Bien, con ese valor de lambda, de fracturas por metro, yo voy a este abaco de aquí, a la parte baja que mide el RQD según lambda con unos puntos suspensivos, yo meto ese valor, veo dónde se me corta con la gráfica y ese valor del RQD, del Rock Quality Designation, el valor de fracturación más importante del macizo rocoso, que se obtiene habitualmente en sondeos, pero aquí nosotros lo estamos haciendo en un afloramiento. Bien, entonces nosotros ya con la app directamente vamos a ir introduciendo diferentes datos. Compresión simple o resistencia de la roca intacta, lo hemos sacado antes con el martillo de geólogo, son una serie de rangos, pues nosotros lo que haremos será apuntar aquí con una cruz en qué rango hemos medido. Y ese punto también lo mediremos en nuestra app. En la app también marcaremos en qué rango de RQD, qué rango de RQD hemos determinado. Y después vamos a ir viendo diferentes parámetros, como son separación de las discontinuidades, espacio de discontinuidades. ¿Qué es el espaciado? Yo tengo un paquete que viene así, pues voy viendo el promedio de ese espaciado de ese paquete de estratos, el espaciado. ¿Persistencia o continuidad de una discontinuidad? Pues la discontinuidad tiene un cierto recorrido, pues bueno, ¿de dónde hasta dónde llega? Puede ser que llegue, que sea más largo que mi afloramiento, que tenga más de 20 metros, o que sea, por ejemplo, cortitas, de 1 a 3 metros. Apertura entre juntas, otro parámetro que marcaremos, la apertura de juntas, yo, es como un sándwich, yo mido veo una fractura y veo, digamos, dentro de ella, cada uno de los labios, cuál es la separación. Puede estar soldada o puede tener una cierta separación. Entonces lo mediremos. Rugosidad, si es una junta muy rugosa, rugosa, si es una junta suave o si realmente está incluso estriada. El relleno, cuál es el relleno de esa fractura. Lo veremos también. Marcaremos aquí cuál es el relleno. La alteración, el grado de alteración, si es un macizo rocoso, una fractura inalterada, o está ligeramente alterado, o está un poco oxidado, ya moderadamente alterado, ya hay fracciones con arena y tipo suelo, o ya está muy alterado o descompuesto, que en ambos casos se comporta como un suelo. En el caso de descompuesto, en ese caso ya no hay trazas de la primitiva macizo rocoso. Y veremos también el agua en las juntas, en las fracturas. Las fracturas están secas, están húmedas, gotean, pues eso lo iremos marcando. Y así obtendremos ese valor de RMR, de Rock Mass Rating, que nos da directamente la app. Bien, pues eso es todo lo que hacemos con esta estación geomecánica, con este estadillo, digamos, simplificado.